El pintor Daniel Sueiras, afincado en el puerto de Santa María, nos presenta Selección Natural, su última colección nacida de la teoría de la evolución. Darwin, de algún modo, para mucha gente posiblemente de un modo poco concluyente, pero creo que del modo más concreto y científico posible, responde a las preguntas más importantes, digamos, que se ha hecho la humanidad: ¿quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos? Visitamos el Estudio León en San Fernando, Cádiz, donde se realizan espectaculares efectos especiales para los gigantes de la publicidad y grandes producciones cinematográficas. Si quieres trabajar a nivel internacional y competir con los mejores de fuera, tienes que estar a un nivel alto, con lo cual son necesarias todavía más horas, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que ser friki de este trabajo. El bailaor onubense Antonio Molina, el Choro, repasa la aportación hecha por el pueblo gitano al repertorio flamenco en su espectáculo Aviso, bailes de gitanos. El tema del baile gitano, el baile payo, el cante gitano, el cante payo, el toque gitano, el cante payo. Yo no sé cuál es la diferencia, y de verdad no te lo puedo decir. Sí te digo que yo bailo gitano porque soy gitano. El guitarrista Lolo Ortega es uno de los referentes del blues en España desde su etapa en Caledonia Blues Band, y así lo refrenda en su último disco, Living Palace. Nos acercamos a Cádiz. En el puerto de Santa María visitamos el estudio de un artista que mezcla en su paleta filosofía y creatividad a modo de bálsamo, ese que se utiliza para reavivar el alma. Daniel Sueiras se siente, presume ser ciudadano del mundo, aunque es hablar del puerto y algo pasa. Yo me siento de aquí, la verdad, me siento del puerto porque es donde me he criado, y creo que realmente donde uno se cría, pasa la primera, al menos, parte de la adolescencia, porque es verdad que luego yo ya con 15 años me fui. Creo que es de donde uno se siente, o al menos de donde yo me siento. Y aquí es donde se deja fluir por sus intuiciones, a veces fuera de toda lógica, pero se deja llevar y el resultado no necesita envoltorio. Animales, seres y objetos próximos al hiperrealismo que se funden con las teorías de la evolución son los rasgos, los matices de la obra de Daniel Sueiras. Me gustaría pensar que el modo en que la abarco es original, pero la temática es muy poco original, por decirlo de algún modo, pero quizás muy básica, ¿no? ¿Por qué me interesa tanto Darwin? Darwin, de algún modo, para mucha gente posiblemente de un modo poco concluyente, pero creo que del modo más concreto y científico posible, responde a las preguntas más importantes, digamos, que se ha hecho la humanidad: ¿quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos? Yo creo que es suficiente tema como para poder vivir 20 vidas y quizás seguir trabajando sobre lo mismo. Selección Natural y África son dos de sus propuestas más cercanas en el tiempo, que beben de los mismos pinceles. Me interesa mucho que sea el cuadro el que mire al espectador, más que el espectador tenga que buscar el cuadro. El propio cuadro te busca, las composiciones, la mayoría de poses son rígidas, son muy estáticas, no presentan acto. Bueno, tengo todo un tipo de, digamos, lo que yo entiendo como recursos que creo que pueden aportar cierta psicología al resultado. Voy trabajando, digamos, de un modo directamente sobre lo que quiero representar, pero nunca me planteo, quiero hablar de otras cosas o quiero, y es cierto que me sale de un modo natural. Realmente me interesa que de algún modo nos sintamos un primer espejo. Exactamente, una primera cercanía, una primera proximidad. No siento que me vaya a cansar en ese discurso un poco existencialista, porque más que cerrarme, tengo la sensación que se me abre más. Se me abre, por ejemplo, ahora a la arquitectura, o se me abre a muchas posibilidades que
con las que quizá no he trabajado, y lo que en mi opinión hace es eso, ampliar más el abanico de maneras de representar. Creo que en el mundo del arte lo más importante son ideas, y quizá siento que me falta más tiempo que ideas, lo cual es un privilegio. Desde San Fernando, Cádiz, en un estudio que no tiene ni placa en la puerta, Javier León elabora espectaculares efectos especiales para Alejandro Amenábar o anima anuncios impactantes para Coca-Cola, McDonald's y otros gigantes de la publicidad anglosajona. Y todo en 3D. Parece un sueño digital, pero este sueño es real. Yo empiezo a estudiar ingeniería naval, pero realmente lo que me llamaba la atención ha sido siempre la animación, y decido dedicarme a ello. Creo que es un sector donde, a diferencia de otros sectores, no es necesario el tener una titulación que avale tus conocimientos, sino que es tu trabajo lo que va a hablar por ti. Yo creo que hay que ser un poco friki para dedicarte a este trabajo. Hace falta varias cosas. Tienes que dedicarle muchísimas horas, y eso viene de una vocación. Y también, si quieres trabajar a nivel internacional y competir con los mejores de fuera, tienes que estar a un nivel alto, con lo cual son necesarias todavía más horas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que ser friki de este trabajo. Son muy herméticas por varios motivos. Primero, porque estás trabajando en un producto que nadie puede ver hasta que no salga. Por lo tanto, hay una serie de cláusulas de confidencialidad que tienes que cumplir. Pero es que el artista 3D, el programador, son gente que trabaja con sus cascos conectado al mundo, pero a través de internet. No estás conectado al mundo que te rodea. De hecho, nosotros en las oficinas la gente habla por chats internos, y cuando la persona está ahí enfrente, ¿no? Los artistas 3D, en mi opinión, deberían tener más influencia de técnicas artísticas tradicionales, desde el dibujo a la pintura, la fotografía, la escultura, porque al final todo el mundo acaba bebiendo de las mismas fuentes, que no son esas, son más foros de 3D y internet, películas de animación. Hacemos mucha más publicidad que cine, porque tiene la misma parte técnica, tiene la misma complejidad y es un ritmo muy dinámico. En un anuncio sabes que vas a estar 5 semanas. En una producción de cine puedes estar 8 meses mirando el mismo plano. A mí me gusta más que este mes estamos con un anuncio de coches y el mes que viene puede ser de cualquier otra cosa. España es terreno poco interesante para nosotros, por desgracia. Nosotros miramos hacia el mercado internacional directamente y la verdad, aunque me pese, no tenemos mucho interés en el mercado nacional. Nosotros aportamos un look un poco distinto al resto de estudios. El resto de estudios ha evolucionado hacia una estética
muy de película de acción, y nosotros hemos evolucionado hacia una técnica que se utiliza en animación que se llama stop motion, y nosotros hemos reconstruido esa forma de trabajar en el ordenador. Hay gente que viene y tú le preguntas, bueno, pero ¿tienes algo que hayas hecho? No. ¿Pero has mirado algún...? No. ¿Algún trabajo que hayas hecho en tu casa? ¿Un dibujo? No. ¿Pero tienes el título? Sí. Yo creo que hace falta todo lo demás. ¿El título? Sí, sí, perfecto, estupendo. A mí me encantaría tener un título de licenciado en Bellas Artes, pero no lo tengo. Pero creo que es que hay que tener un montón más de cosas hoy en día. Acompañamos a Antonio Molina, el Choro, a su trabajo diario. Hablamos de su primer espectáculo recién presentado en Jerez. El título nos recuerda a algún diccionario de otro tiempo. Aviso, bailes de gitanos. Después de años sobre el escenario, el Choro dice que quería mostrar su verdad. Para llevar la escena llamó a uno de los mejores coreógrafos del momento, Rafael Esteves. Aparte de ser, no sé si decir el mejor o de los mejores directores que hay hoy mismo en España, pues me conoce muy bien. Dice Rafael Estévez que Bailes de Gitanos toma como base los repertorios musicales y coreográficos adaptados, adoptados o creados por el pueblo gitano desde el siglo XVII hasta nuestros días. Bailo una bulería de la Niña de los Peines, pasando por una zarabanda, pasando por unos martinetes, una cigüeña que baila Gema Moneo. Desde las chuflas gitanas a la primera bulería grabada por la Niña de los Peines, zarabandas, cantiñas que son cantables de zarzuela, adaptadas para el baile en los cafés cantantes, tonás, seguirillas, pregones, zambras, tangos granaínos o extremeños, jaleos de la Extremadura, de donde vienen los abuelos de este bailaor onubense afincado en Sevilla. Yo llegué a Sevilla con 14 años, de mano de la Fundación Cristina Jeren. Vale, gané un premio en Huelva y la Fundación Cristina Jeren, como, o sea, digamos que me adoptó. Pude estudiar y pude formarme con profesores de la talla de Rafael Campayo, Javier Barón, Antonio Orpipa, Isabel Bayón, Iniesta Cortés. De mi etapa en Sevilla, pues voy conociendo a los músicos que hoy día llevo. Y más que músicos, diría yo como familia. El tema del baile gitano, el baile payo, el cante gitano, el cante payo, el toque gitano, el cante payo. Yo no sé cuál es la diferencia, de verdad no te lo puedo decir. Sí te digo que yo bailo gitano porque soy gitano. Porque me crié en un ambiente gitano. He vivido desde Candela en mi barrio. Desde estar dormido en una... me acuerdo perfectamente. Estar dormido en silla, levantar a mi padre. Chorito, tu padre, venga, baila. Y baila ahí. Y es como una vivencia. Y es como una forma de vivir. Es que, bueno, yo te hablo de mí, ¿vale? Jugamos a bailar.
Lo que hoy conocemos como flamenco es el resultado de un lento proceso de mestizaje musical y social que se produce en Andalucía. Es Andalucía la única seña de identidad, no la pertenencia a una raza o a un credo de pureza. Nunca será puro lo que ya nació mestizo, o tal vez ese mestizaje, esa búsqueda continua, defina mejor que nada la pureza. Aviso, Bailes de Gitanos se va de gira a Israel y a Estados Unidos, pero en septiembre volverá para la Bienal de Sevilla y del 7 al 9 de abril podremos verlo en el Gran Teatro de Huelva. Todo es de color es la décima película de Gonzalo García Pelayo. No es un documental ni una biografía. Es una visión muy particular del universo de Triana, el grupo esencial del llamado rock andaluz. Unieron el espacio y el tiempo, es decir, nuestro tiempo era el tiempo del rock en el mundo entero y era una actitud y una forma de ser. Pero como es una actitud y una forma de ser, no te puedes estar vestido siempre, digamos, en la forma de ser con elementos extraños a tu cultura. Es decir, que esa forma de ser, si la puedes arropar y la puedes vestir con tu propia, con elementos de tu propia cultura, la haces más tuya. Pasaron cosas muy bonitas en esa época. Sí, pero todo eso viene de ahí, ese germen, eso lo hemos tenido siempre también. Javier García Pelayo fue el manager de Triana, con sus tres componentes, Jesús de la Rosa, Juan José Palacios Tele y Eduardo Rodríguez, coincidió en Madrid y allí surgió la leyenda. En esa época Jesús cantaba con los Bravos. Y llegó después otro domingo Gaspacho, que era el grupo de Tele, y los dos me hablaron del grupo de Triana, de lo que estaban haciendo y tal y cual. Con Tele hicimos el viaje a Madrid juntos, que vivían allí, yo también. Lo dejé en su casa y en su casa, con que vivía con Eduardo, me oí la maqueta de, que tenía, y que ya era un single, ya habían grabado un single con Teddy Bautista. Lo habían llevado por diferentes compañías y no lo querían, le habían dicho que no. Y mi hermano Gonzalo estaba abriendo en esa época la serie Gong en Movieplay, una compañía de disco, digamos, un sello, ¿no? Le llevé la maqueta a Gonzalo, yo me quedé asombrado con la maqueta, de la cosa más clara que he visto en mi vida. Bueno, ya te digo que no era maqueta, era un single y luego alguna maqueta de algunas canciones más, ¿no? Rodada en Villaviciosa de Odón, en Campo de Cristana, Sevilla y Castellar, Todo es de color relata el viaje de un grupo de amigos y admiradores de Triana a los Caños Temeca para reencontrarse allí con Eduardo Rodríguez, el único superviviente del trío sevillano. Esto le da un subidón también de nuevo al grupo. Reivindica nuestra postura andaluza, que ese era el ideario, además, subir lo andaluz pero fuera de los tópicos. Van a Caños de Meca, hacia el mar. Con un guión escrito a medias entre Javier García Pelayo y Paco Millán, Todo es de color también cuenta con la joven actriz Natalia Rodríguez. Por primera vez las voces se mezclan con la mía, como si fuéramos una voz. Agobiada por una mala experiencia, su personaje encuentra en las canciones de Triana algo curativo y la misma emoción que quienes las escucharon 40 años atrás. Yo he visto llorar, y creo que veremos en la película, veremos gente muy emocionada, en conciertos de Triana, pero sobre todo en conciertos de Zaguán y de Medina Zara, o sea, tiempo después. Cuando ya ha pasado tiempo, hay gente que ahora mismo ve un concierto de esta gente de homenaje al Rolando Luis y se ponen a llorar. El otro día hubo en Sevilla aquí un concierto con 8.000 personas. De esas 8.000 personas, yo te aseguro que más de 500 se lloraron esa noche. Creo que Triana son nuestros Beatles y todos los andaluces están esperando esta ola de color que viene y sobre todo con la autenticidad que tiene la película y la credibilidad que tiene. Zaguán, Randy López y Aljibe ponen sonido a esta película junto a los más grandes músicos sureños del rock andaluz. Todo es de color tendrá prolongación en un documental sobre su rodaje. Yo soy así, la vida va pasando y lo mejor siempre es el final.
Lo último. Y probablemente el futuro es lo mejor. Hay que tener nostalgia del futuro. Nostalgia del futuro. No del pasado. You were working as a waitress in some cocktail bar when I met you. I picked you out and pulled you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you got the world at your feet. Success has been so easy on you. But don't forget that I'm the one who put you where you are now. I can put you back down too. Don't you want me? One, two, three, four. Desde hace más de 30 años, Lolo Ortega es referente indiscutible del blues en España. Acaba de publicar su tercer disco en solitario, que tiene la peculiaridad de que ha sido grabado en directo, la mejor forma de disfrutar del blues. Lo bueno de este disco, pienso yo que va a ser que lo hicimos sin saber que estábamos grabando. Estábamos tocando para la gente, estábamos haciendo un concierto en directo, súper relajado, que siempre cuando sabes que estás grabando, siempre hay como, se enciende un pilotito ahí y hay una tensión. Y en este caso estábamos tranquilos, estábamos tocando, estaban bien los temas, el desarrollo. Oye, total que decidí hacer el disco en directo, digo, esto está para... Lo consulté con los músicos que estuvimos ahí, lo escuchamos, a todos nos gustó mucho. Mingo participa en el Mingo Barraguer, que tocaba conmigo la armónica en Caledonia. Uno no deja de sorprenderse, ¿no? Sobre todo cuando me escucho. Yo cuando toco no soy muy consciente de. No soy muy consciente y además siempre salgo, nunca salgo satisfecho. Muchos les gusta más como toco yo en trío, y yo creo que es porque al estar tan desprotegido tienes que sacar todo lo que puedas de ti, ¿no? Tienes que darlo todo, tienes que sacar notas, tienes que rellenar vacío, tienes que dar mucho más, no te puedes relajar tanto como cuando estás tan bien acompañado, ¿no? Yo creo que los años hacen que toque un poco más sosegado, más tranquilo, ya sin pretensiones y simplemente por disfrutar, que disfruten los demás.
dream.